Bueno, saludo a Carlos Damín. Carlos Damín es médico, jefe de toxicología del Hospital Fernández, preside Fundartox. Es un hombre de una vastísima experiencia en todo lo que tiene que ver con los consumos problemáticos de drogas. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Hola, María. Buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. En el Hospital Fernández no tienen ningún internado, ¿no?, vinculado con esta intoxicación de las últimas horas que ya causó 20 muertos. No hemos tenido ninguno, no. Ajá. Bien, tenemos toda la ciudad de Buenos Aires en alerta, no hemos tenido ningún caso en el hospital en particular. ¿Y está la ciudad en alerta? Sí. La mayoría de los internados ahora están, bueno, en toda zona oeste del conurbano, ¿no? San Martín, Hurlingham, 3 de febrero y Ituzaingó. Ahora, Carlos, con tu experiencia, ¿viste alguna vez algo similar? No, la verdad que no, y en 31 años hemos visto en algunas circunstancias donde alguna persona ha estado en algún, recuerdo dos casos de fallecimientos, pero que fueron por adulteración de cocaína y que, pero que fueron probablemente por una situación de corte y que no pudieron rescatarse en el momento, lograron sacar al hospital. Pero algo así de esta magnitud y con tantos muertos, con tantos internados al mismo tiempo, con una sustancia tan rara de corte, la verdad que no habíamos visto nunca. La sustancia no se sabe bien todavía, ¿no? ¿Cuál es la de está ya, vos lo estás diciendo de corte, digamos, lo que se le agrega a la cocaína, ¿no? No tenemos la confirmación química de la pericia que se hizo sobre las muestras incautadas, pero digamos que tenemos la confirmación desde la clínica. Los pacientes presentaban un cuadro bastante característico de una sustancia sucia, son los derivados de los opioides, son derivados de la heroína. Y que tienen un tratamiento específico, se intentó con ese tratamiento específico y hubo un resultado y por eso se empezó a tratar a todos los pacientes que estaban internados con ese tratamiento, que es un antídoto que es naloxona. Ahora, lo que resulta raro es que este grupo de opioides, este grupo de medicamentos al que pertenece o pertenecería la sustancia involucrada, sin tener con precisión cuál es, es una sustancia que tiene un efecto exactamente contrario al de la cocaína, de mayor gravedad, de mayor potencia, obviamente dependiendo de la dosis involucrada, y acá parece ser una dosis muy alta o muy potente, y que jamás estaría como sustancia de corte, o por lo menos dentro de las sustancias de corte habitualmente conocida, lo que hace pensar que esto no funcionó como un error. No, sino que hubo algo adrede. Que puede haber sido algo intencionado para provocar daño, no sé si esta magnitud, pero para provocar un daño claramente en los consumidores, ¿no? Ajá. Hablábamos hace un rato con Sergio Berni y decía que él en principio, que es un poco la hipótesis que tenía más, bueno, esta es la parte policial, ¿no?, pero el fiscal, de que podía ser una guerra entre bandas, que se hubiese hecho adrede, no era lo que Berni decía que creen ellos a esta altura, pero en todo caso, desde la clínica, ustedes, digamos, lo que aportan es que es raro la sustancia que le sumaron. Es absolutamente raro que haya, que primero, nunca se estira cocaína con sustancias activas tan claras, ¿no? Porque esto es una droga de abuso, es una droga de abuso, ¿no? No es una sustancia de corte que uno utiliza para estirar o para abaratar, o normalmente la cocaína se estira con un polvo blanco donde lo que se pretende es obtener mayor dinero usando algo mucho más barato, en este caso es algo mucho más caro que la cocaína. Ah, o sea, claro, estirar es, digamos, que no hay consumo, digamos, de cocaína pura, siempre está mezclada con alguna otra cosa que es más barato el otro componente que el de la cocaína. La cocaína en nuestro país nunca circula con una pureza superior al 40, 45% en el mejor de los casos, es decir, que los consumidores nuestros están acostumbrados a lidiar con otros impurezas dentro de la cocaína, es decir, con otros polvos de estiramiento, con otros polvos de corte. Pero por eso normalmente la cocaína nunca tiene una característica física similar. Hay veces que es más brillante, hay veces que es más opaca, hay veces que es más rosada, hay veces que es más granulada. Y que tiene que ver con esto, de que siempre tiene otras sustancias agregadas. Uh-huh. Con distintos fines, puede ser con el de abaratarla, con el de obtener un mayor rendimiento económico de parte de quien la vende, con el efecto de provocar un efecto agregado a la cocaína, por ahí tener un alucinógeno para hacerla más
con alguna particularidad en el efecto que produce, o con el fin de prolongar la duración del efecto de la cocaína, un efecto no demasiado largo, y hay sustancias que prolongan el efecto. Pero bueno, son sustancias conocidas de corte, esto no es nada nuevo. Esto que pasó ahora es algo totalmente novedoso, es algo distinto. Claro. Estamos hablando con Carlos Damín, que es presidente de Fundartox y además jefe de toxicología del Hospital Fernández, gran especialista en estos temas. Carlos, con relación al consumo de cocaína, ¿no? ¿Qué están viendo, qué estás viendo respecto de, digamos, el uso y abuso de esta droga, de los consumos? Porque este caso, hablábamos hace un rato con Bernie, ¿no? Todo esto ocurre según los allanamientos que hicieron entre 3 de febrero y San Martín, en una zona muy, muy pobre, el conurbano de la provincia de Buenos Aires, todo el corredor del SEAMS, donde además muchas de las víctimas aparentemente lo que tenían un trabajo tremendamente precario, que era ir a recoger de la basura que se tira en la disposición final ahí en el SEAMSE, metales para después revender en algunos lugares del conurbano, digamos, es un tipo de consumo de sectores populares, o por lo menos de las que son víctimas en este caso, cuando la cocaína a veces aparece como más vinculada por su precio a consumos de drogas de sectores de mayores de mayor poder adquisitivo. La verdad es que, mira, nosotros lo que vemos que habitualmente la cocaína, el consumo de sustancias problemáticas atraviesa la totalidad de los niveles socioeconómicos y culturales. Claro que determinados grupos sociales y económicos tienen algunas particularidades. Por ejemplo, la cocaína fumada se fuma mucho más en los niveles más vulnerables que en los niveles socioeconómicos más altos. Por lo menos en un inicio, cuando se lo hace de manera de manera inicial, el consumidor de grandes volúmenes o de mucha data se termina probando de cualquier manera, no importa de tradición social. Pero lo que vemos es que atraviesa normalmente todos los niveles económicos sociales y lo que por ahí hay una peor calidad. En los mejores niveles sociales, lo que se consume es una cocaína con un poco más de pureza, con más concentración, por eso tiene un valor más alto. Claro. Los más vulnerables muchas veces la fuman, porque cuando es de muy, muy mala calidad, por ahí fumada, sienten que incorporan menor cantidad de sustancia para obtener el efecto, entonces de esa manera lo hacen. Pero atraviesa todos los niveles sociales. Y por supuesto, en algunos lugares muy vulnerables terminan funcionando como como empleador, es decir, la cocaína genera o las drogas en sí, la marihuana, generan mucho trabajo, la verdad es esa, generan trabajo, y por eso no llama tanto la atención, porque digamos que uno por ahí escuchaba ser alguna madre que dice, los chicos viven de esto, claro. No son usados y viven de esto. Carlos, ¿te preocupó algo digamos, ayer se volvió un meme, un chiste, una broma, aquello que había dicho Sergio Berni, los que compraron droga en las últimas 24 horas tienen que descartarla, y a partir de ahí era, bueno, ¿qué está diciendo? Que los que compraron antes la consuman, pero digo, no me parecía una mala recomendación en el contexto de lo que estaba pasando, pero respecto a cómo se instaló este discurso, la discusión a partir de esto, como especialista en prevención, ¿cuál es tu mirada? No, definitivamente yo creo que fue acertado, por ahí fue mal interpretado, pero fue acertado porque, a ver, uno lo que intenta siempre es que el consumidor no consuma la sustancia. Cuando vienen pacientes al hospital a buscar un tratamiento porque no pueden dejar una sustancia, uno lo que apunta siempre es a que la deje. Pero muchas veces hay pacientes que no pueden dejarla, entonces uno apunta que no se dañe. Bueno, eso son políticas bien claras de reducción de riesgos y daños. Cuando uno tiene un riesgo inminente, que es saber que hay alguien que en 30 minutos puede morirse si consume algo que tiene, la recomendación de decirle, si la tenés, por favor, en este caso, tirala, no es el momento de estar tratando de decirle a la gente que no debe consumir cocaína, es el momento de que se muera. Claro. Por lo que definitivamente me pareció acertada la recomendación de decir que el que la compró hoy la descarga. Claro. Después nos ocupamos de la prevención, que de hecho venimos fallando bastante y perdiendo por goleada hace muchos
a esto. Claro. Carlos Damín, presidente de Fundartox, un gran especialista en estos temas, es además jefe de toxicología, del Hospital Fernández. Gracias, Carlos, por atendernos. Que tengas buen día. Un gusto, como siempre, María. Igualmente. 7:44